Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena. Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de oro. Bien, es la una de la tarde en punto. Bienvenidos a nuestra audición de este día. Hoy es jueves, qué rápido se va la semana, 26 de julio. Hoy Cuba está celebrando un aniversario del asalto al cuartel Moncada que inicia la revolución en la isla caribeña. Mientras tanto, pues nos vamos directo a los... Queremos recordar que hoy es Santana, hay celebraciones en diferentes partes del país, en Nandaime, en Nindirí, ya veremos dentro de poco las imágenes. Y también queremos mandarle un saludo a los abuelos, don Alfredo, y a todos ustedes que ya peinan canas, que tienen nietos, lindos son los nietos, ¿sí? ¿Verdad? Son impresionantes. Definitivamente, esa es la verdadera sal de la vida, ¿no? Los nietos. Nos vamos así entonces en vivo a través de Facebook Live, de YouTube, a los que nos escuchan en los 880 kHz de Radio El Pensamiento y también a los de RTV en el canal 72 para Huaco Chontales. Nos vamos directos así a los primeros avances y titulares. Bueno, está comenzando en este momento el plantón artístico A 100 días una sola voz, que ya no se va a celebrar, no se está celebrando en el paso a desnivel de Rubenia porque la policía se tomó a primera hora del día con decenas de camionetas y agentes armados. El lugar se ha trasladado a la colonia Centroamérica, a la zona de la Centroamérica, en donde se va a celebrar el evento más importante. Vamos a tenerle los detalles dentro de poco. Don Alfredo nos corrige, es en la Centroamérica, en la rotonda de la colonia Centroamérica, ahí se va a realizar. Así es que de nada le sirvió a la policía haberse tomado este punto, el evento va. A las 2 de la tarde en Tipitapa hay un plantón, 100 días por Nicaragua, ni un paso atrás en el Parque Central. También hay que estar atento que si acaso la policía con sus parapolicías deciden impedir esta celebración, pues se hace en otro lugar. En Chinandega a esa misma hora hay una marcha titulada Una Nueva Nicaragua Florece frente a la Iglesia Guadalupe. En Huigalpa el plantón musical a las 3 de la tarde, 100 días una sola voz. En el costado sur de la gasolinera Puma de la capital chontaleña, en Granada, marcha 100 días de resistencia cívica en el atrio de Jalteba. En Bluefields, también la costa caribe incorporada a este evento, plantón de 100 días alzando nuestras voces en la esquina del mercado de Bluefields. Esas son las actividades que ha anunciado la mañana de hoy el comité organizador de estos eventos con los que se va a conmemorar y a recordar los 100 días del inicio de esta revolución social en la conciencia ciudadana. Mientras tanto, el vicecanciller de Alemania, el señor Nils Annen, se ha pronunciado nuevamente sobre el día de hoy. Se le ha preguntado qué piensa el gobierno alemán sobre la crisis y él ha respondido: en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores vemos con gran preocupación la situación en el país. En estas últimas semanas nos llegan noticias a diario sobre una violencia y una represión sin precedentes desde los decenios de la dictadura. A ello se añade que desde mi experiencia personal no se trata de una crisis más entre las muchas otras que lamentablemente existen.
Mi relación con el país, con Nicaragua, es especial. En mi juventud yo era uno de los que relacionaba a Nicaragua con la esperanza de un modelo social más justo. Desde aquellos tiempos, mi ciudad natal, Hamburgo, está unida a la segunda ciudad más grande de Nicaragua, a León, por un estrecho y activo hermanamiento. Le preguntaron al vicecanciller también, ¿por qué el gobierno alemán ha sido tan cauteloso? ¿Por qué no ha sido tan más duro con el gobierno? Y él respondió, el asesinato de más de 300 personas lo ha hecho necesario. Lo último que hemos sabido es que se ha atacado en repetidas ocasiones a miembros de la Iglesia Católica que tienen el cometido de actuar como mediadores en el marco del diálogo nacional y contra la opositora Alianza Cívica. Esto me ha conmocionado aún más. El gobierno tiene que velar por la protección de la población y no debe menoscabar la función mediadora de la Iglesia. Naturalmente, dice, tenemos que ser realistas a la hora de evaluar nuestra influencia, pero en Managua se toma nota precisa de cómo se comporta la comunidad internacional y cómo se pronuncia al respecto justamente un país como Alemania que comparte historia con Nicaragua. Parte de las declaraciones que ha dado el día de hoy al diario Die Zeit, así efectivamente, así se llama, Die Zeit, el señor Nils Annen, vicecanciller alemán. Más adelante vamos a compartir algunas de las justamente declaraciones que él ha dado el día de hoy, en donde explica por qué tan fría la comunidad internacional en relación con los con las protestas en Nicaragua. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos y sobre todo el vicepresidente Mike Pence declaró esta mañana que hay una guerra religiosa, hay una guerra contra los religiosos en nuestro país. El señor Pence, que habló justamente el día de hoy en el marco de un evento religioso de mucha trascendencia en los Estados Unidos, volvió a incluir en el tema nicaragüense las referencias a que hay un ataque continuado del gobierno sandinista en contra de los obispos. El señor Mike Pence ha rechazado lo que ha ocurrido con los obispos nicaragüenses y ha indicado que se trata de una guerra religiosa que Estados Unidos no va a dejar pasar. Es el segundo día consecutivo en que el vicepresidente de Estados Unidos se pronuncia sobre un tema, sobre el tema nicaragüense, y lo ha hecho en diferentes foros, con lo cual queda confirmado que Estados Unidos o el presidente Donald Trump ha depositado en manos de su vicepresidente y de un grupo de legisladores republicanos en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, el diseño de las políticas hacia Nicaragua. Bueno, Indiri se ha realizado hoy una procesión en ocasión de la celebración del Día de Santa Ana. Nuestro corresponsal en la ciudad de Masaya informó que las bandas filarmónicas, la quema de pólvora, han acompañado hoy esta procesión solemne en ocasión del Día de Santa Ana en el municipio de Nindirí. Esta celebración adquiere un tono especial el día de hoy en vista de que de los sucesos que han ocurrido recientemente y que han ensangrentado especialmente al departamento de Masaya. Fidelina Palacio, con su rosario en la mano, consideró que una sabia decisión de la Iglesia ha sido darle un carácter solemne a esta procesión y a las fiestas, ya que las familias tienen mucho sufrimiento. Algunas personas han perdido a sus seres queridos o se las llevaron detenidas, están presos. Otros han sido víctimas de persecución y agresión como la misma Iglesia, y por eso nos solidarizamos con ellos, comentó la devota de la imagen. Durante la misa, en honor a la abuela de Jesucristo, el padre Jesús Silva, párroco de la Iglesia Santa Ana, en su homilía afirmó que debido a la inseguridad que hay en el país,
Decidimos compartir el luto de las familias nicaragüenses ante esta crisis, por ende oraremos por la paz y nuestros pastores afianzados en la fe y devoción. Por eso la procesión será en solemnidad, donde rezaremos el Santo Rosario, dijo el sacerdote, el párroco de la iglesia de Nindirí, en el departamento de Masaya. Bueno, el Nuevo Diario ha reaccionado el día de hoy con malestar. Por segundo día consecutivo, grupos de sandinistas encapuchados y armados han utilizado los rótulos, los edificios, como pantallas de empresas privadas, como pantallas para proyectar videos del gobierno. Antier fue en el edificio principal del BAMPRO, que se ha quejado y ha puesto la denuncia ante las autoridades correspondientes, ya que una veintena de armados y encapuchados a bordo de tres camionetas llegó a este lugar con un costoso proyector con el que utilizaron la pared del banco para exhibir videos favorables al gobierno. Ayer lo hicieron con un gigantesco rótulo del Nuevo Diario, de publicidad del Nuevo Diario, el que le proyectaron videos del gobierno también. Una provocación que ha sido rechazada hoy por su jefe de información, Douglas Carcache. Ha señalado que esto es una abierta violación a la utilización de una marca en la que tratan de confundir a los nicaragüenses, pretendiendo que son otras instituciones las que están a favor de las posiciones del gobierno y que se prestan a la transmisión de imágenes o videos, que en realidad pues es una usurpación de sitios privados y una usurpación de marcas del BAMPRO primero y ahora del Nuevo Diario. Mientras tanto, la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua se ha pronunciado el día de hoy en relación a este tipo de eventos. La Cámara dice: condenamos ataques a nuestros socios. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua rechaza la intimidación e irrespeto a la propiedad privada por elementos encapuchados contra dos empresas socias, Banco de la Producción, BAMPRO, y ND Medios, un Nuevo Diario Medios. La intimidación a ND Medios toma particular relevancia por ser la empresa editora de los periódicos El Nuevo Diario, Metro y Que Hubo, lo que representa una grave amenaza a la libertad de expresión. AmCham ha manifestado su condena a la represión, a la detención ilegal de cientos de nicaragüenses, incluyendo al de un representante en la Mesa del Diálogo Nacional, y a la criminalización de la protesta cívica. De igual manera, condena las múltiples amenazas que han recibido miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Intimidar a la empresa privada y al resto de la población no nos alejarán del compromiso con la justicia y la democracia, y por ende, por la pacificación de Nicaragua, dice este pronunciamiento, conocido hace pocos momentos y emitido por AmCham. Días en que Nicaragua conmemora hoy la protesta, los 100 días de protesta. En Alemania se ha publicado hoy un video muy extraordinario y que realmente impacta por la trascendencia, el contenido, que vale la pena que lo veamos. Para los oyentes de la radio, vamos a describir qué es lo que está mencionando, pero es un gesto de solidaridad con el pueblo de Nicaragua que agradecemos los nicaragüenses y que indudablemente muestra
otras formas de solidaridad que hasta ahora los gobiernos le han negado a la causa nicaragüense, pero que los pueblos no. Veamos el trabajo. Se trata de una cámara subjetiva que va avanzando sobre la calle y que se encuentra rótulos en plenas calles alemanas que dicen dónde están los desaparecidos, dice uno. Más adelante, en la esquina de un pequeño supermercado, se encuentra otra persona que sostiene otro rótulo en esta calle alemana que dice no más violencia. Jóvenes alemanes apostados en calles, en lugares de circulación ciudadana en Alemania, salen de edificios con mensajes como estamos con ustedes. La cámara avanza y a la vuelta de la esquina dice Nicaragua, Nicaragüita. Otro mensaje, mientras se cruzan la calle, siguen apareciendo mensajes como derechos humanos. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los... Mientras la cámara avanza, llega a un parque en donde pueden leerse otros mensajes. Una niña sostiene un cartel que dice Fuerza Nicaragua, y así poco a poco este documental, un documental sin palabras, excepto palabras escritas en carteles, envía no uno, muchos mensajes de solidaridad con el pueblo de Nicaragua en un hermoso trabajo que han producido cineastas alemanes en ocasión de los 100 días de la lucha del pueblo de Nicaragua por un país más democrático. Cuando no haya nadie cerca lejos, yo puedo ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo puedo ofrecer mi corazón, y uniré las puntas de mis brazos. Bien, y poco a poco el documental así va terminando con inclusive una persona que sostiene un globo terráqueo en el que una persona apunta con su dedo dónde está Nicaragua, porque probablemente muchos alemanes no lo sabrán, y así los nicaragüenses reciben un mensaje realmente extraordinario de la del pueblo alemán. Bien, en otros temas también se ha denunciado el día de hoy. Lo ha hecho Siskia Valladares, una periodista leonesa monja, ha denunciado en España que el gobierno de Nicaragua tiene una guerra religiosa contra la iglesia. La monja, que le dicen la monja tuitera, y además tiene miles de seguidores en su Twitter, que además ha tenido una participación activa en este conflicto contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, lo que le ha valido un reconocimiento mundial, ha sido entrevistada por los principales periódicos de Europa, algunos de Estados Unidos y las cadenas de televisión, ha señalado que
La campaña del gobierno contra los sacerdotes busca descalificarlos. Y este tema está posicionándose definitivamente en la opinión pública internacional. Esta mañana el Departamento de Estado, citando al vicepresidente Mike Pence, aseguró que la lista de violadores de la libertad religiosa es larga en el mundo. Sus crímenes y opresiones abarcan todo el mundo. Y aquí, en nuestro propio hemisferio, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega virtualmente está librando una guerra contra la Iglesia Católica, dijo el vicepresidente de los Estados Unidos. Tenemos más adelantos y titulares, pero antes quiero invitarlos para que me sigan en Twitter, @ X mayúscula Reyes Trinchera. Ahí podrán encontrarme en la red social Twitter. Ya estamos ahí. Apreciaríamos que le den seguir y también sus comentarios y mantener esta página entre las que proporcionan análisis, comentarios y mucha información sobre lo que pasa en el país. Recuerden, @ X mayúscula Reyes Trinchera, todo pegadito. Más titulares con Alfredo Salinas y Miranda. Así es, amigos oyentes de 60 Minutos con Javier Reyes Alvi, y a los que nos miran por la transmisión en directo de Facebook Live de Trinchera La Noticia y a través del canal 72 que transmite para Boaco y Chontales. Vamos a presentar parte del informe que presentó el día de hoy Álvaro Leyva, el doctor Álvaro Leyva, que él es el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH. Ha dado a conocer un detalle sobre los muertos durante estos, bueno, ellos dicen 98 días, calendario, días calendario. Dice que se ha llegado en 98 días calendarios a los 448 personas muertas por la violencia. Vamos a compartirles las declaraciones de el doctor Álvaro Leyva, quien es el secretario ejecutivo de la Comisión de la Asociación Pro Derechos Humanos, la ANPDH, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Vamos a escuchar a continuación al doctor Álvaro Leyva. Cantidad de muertos: 448 ciudadanos muertos al 25 de julio del 2018 y aún en proceso de monitoreo e investigación. Quiero hacer la aclaración que el último informe que presentó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos lo realizó el 11 de julio, a un cierre del 10 de julio del 2018, que en ese momento se contabilizaba de 351 ciudadanos que habían sido muertos dentro de ese contexto. Al día de ayer, 25 de julio, marcándose 448 ciudadanos, tenemos un tiempo de 15 días calendario entre ese informe preliminar, el penúltimo, y este, lo que nos refleja 97 muertos, lo que indica más de 6 muertos por día en un lapso de 15 días, lo cual nosotros como organismo de derechos humanos, en el ejercicio de nuestra función humanitaria de promover y defender los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin excepción, nos sentimos profundamente preocupados por la profunda crisis de violación a los derechos humanos que existe actualmente en el Estado nicaragüense por parte de un gobierno que hasta el día de hoy no demuestra una voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos
hacia los nicaragüenses. Esta conferencia y esta comunicación y este informe lo hacemos dentro del marco del deber y la misión que nosotros tenemos, objetiva, como organismo de derechos humanos y en base a las recomendaciones que le ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Estado de Nicaragua en los diferentes informes de sus visitas al Estado nicaragüense. De la cantidad de ciudadanos nicaragüenses muertos en protesta cívica como derecho humano y ejecutados por grupos armados no autorizados, vuelvan a tocar el audio. No, de julio del 2018, con 98 días calendario, en el presente informe preliminar, nosotros hemos logrado, aún con todas las limitaciones que tenemos en el ejercicio humanitario de nuestras funciones, lograr determinar en la presente listado 399 ciudadanos debidamente identificados, equivalente al 89% del 100%. Y 49 ciudadanos no identificados, de los que se cuenta con medios de pruebas como fotografías, noticias periodísticas y soportes documentales, lo que equivale al 11% para un total del 100% de monitoreo de campo. El doctor Álvaro Leyva sobre las muertes en estos 98 días, dice él, son 100 días de protestas en el país. Ahora vamos a escuchar y ver, para los que nos sintonizan por la cuenta de Trinchera de la Noticia de Facebook, las declaraciones que brindó el padre Edwin Román. El padre Edwin Román es el párroco de la iglesia, una de las iglesias San Miguel en Masaya, que ha tenido que acoger a muchos jóvenes y también interceder por muchos policías. El padre Edwin Román habla sobre las fiestas de San Miguel, de San Jerónimo y todo, para todo lo concerniente a estas celebraciones. Y él, el padre habla sobre esto, dice que el cardenal ha orientado, lo que ha orientado a hacerlo más mesurado. Y además habla sobre la situación de Masaya, sobre la situación de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes andan en las laderas de la laguna de apoyo? Vamos a escuchar a continuación al padre Edwin Román. Se había anunciado de que las fiestas de Masaya se van a celebrar o a conmemorar con solemnidad por el contexto en el que estamos viviendo. ¿Cuáles son las orientaciones que ustedes están dando a los feligreses? Bien, en Masaya todavía no me he reunido con el padre José Antonio Espinosa. Da la casualidad que la fiesta de Masaya se conjuga la fiesta de San Miguel Arcángel, que es el día 29 de septiembre, y se fusiona con la fiesta de San Jerónimo, que es el patrón de Masaya, que es el día 30 de mayo. Las dos fiestas se unen, por decirlo así, en los dos días. Entonces todavía no me he puesto de acuerdo con el padre José Antonio y con ambas cofradías, tanto de San Jerónimo como de San Miguel Arcángel. Sin embargo, el cardenal Leopoldo Brenes pues ha invitado a que estas fiestas patronales en nuestra arquidiócesis sea de un sentido con mayor profundidad de oración.
de, lógicamente el país está de duelo. Son ya más de 500 hermanos nicaragüenses que han sido asesinados en estos 3 o 100 días hasta la fecha. Sin embargo, creo que no estamos para tirar pólvora ni para hacer esa fiesta que tradicionalmente se han hecho. Nuestra iglesia es muy rica en signos, en símbolos, las imágenes son nuestros signos. Es muy rica en piedad popular, en ese folclor que nos llena de alegría como nicaragüense. Pero yo creo que como nicaragüense y como cristiano tenemos que guardar también luto y que nuestras fiestas patronales sean verdaderamente fiestas con un sentido más religioso, más de oración. Padre Edwin, ¿cómo se encuentra en este momento en Masaya? Nos habían hablado de que se mantienen los paramilitares y de, también del secuestro, usted mencionaba ahorita, de familias enteras. Sí, Masaya está viviendo una situación de mucho terror, porque no deja de ser asediada por paramilitares, en las que la ciudadanía ha llamado a las caravanas de la muerte. Últimamente se han dado muchas detenciones, ya no solamente es una persona, un joven, sino que ya son familias enteras, donde la Asociación Nacional de Derechos Humanos está recibiendo informes de quizá puede ser el papá o la mamá. Tengo conocimiento de un papá con 4 hijas. Entonces es verdaderamente un drama lo que se está viviendo en Nicaragua y en Masaya, sobre todo en Monimbó, donde familias enteras están siendo pues llevadas a la cárcel. En primera instancia tengo entendido que la llevan a Masaya, a la policía, y luego algunos pues los traerán a Chipote. Sin embargo, ustedes han sido testigos, la ciudadanía, pues de ese show que se monta hoy en día, de que en el predio o en el parqueo de la Policía Nacional, pues ahí hemos visto traer imágenes al alcalde de Masaya, a unos grupos militares, tantos jóvenes, y ahí es que los firmar para que no realicen ese derecho de ciudadano de protestar cívicamente, que es lo que ha realizado Nicaragua, y sin embargo se ha visto reprimida en estos meses. Me da mucho pesar ver cómo cada vez se le trata de poner más la bota militar sobre la cabeza de tantos jóvenes de la familia nicaragüense. ¿Qué noticias tienen sobre los muchachos o las personas que estaban huyendo por las laderas y la laguna más allá? ¿Qué se sabe de este caso? No, realmente es un drama también, porque hemos visto cómo las familias enteras, donde iban personas mayores, donde iban jóvenes, donde iban mujeres, embarazadas, niñas, tengo entendido, en el momento de la represión, estas personas huyeron hacia las laderas de la laguna de Masaya, y de ahí no tengo conocimiento. Supongo que algunos ya han salido, otros quedarían muertos. ¿Cuántos se calculan? Se calculan más de 200 personas. Creo que es una tragedia porque muchas familias están buscando sus seres queridos. Pensarán quizás que estarán por otro pueblo. Pensarán que tal vez están presos. Yo creo que más adelante sabremos la realidad de todo lo que está ocurriendo en la ladera Masaya. Padre, los sacerdotes en Masaya también, ¿cómo se encuentran? Se hablaba de que continúa la persecución también y las agresiones contra las parroquias de allá. Mira, la persecución está en toda Nicaragua, todo ciudadano, y los sacerdotes, la iglesia no está exenta de ello. Hemos visto las últimas declaraciones, cómo se amenaza a la iglesia. En los sacerdotes de Masaya, pues estamos realizando nuestra labor pastoral de atender a nuestro pueblo, a nuestros fieles, sobre todo en estos momentos que cuánto necesitan, cuántas personas hoy en día necesitan ese apoyo, acercarse a un sacerdote para darles un poco de consuelo en esta realidad que está viviendo la familia de Masaya. ¿Actos de desagravio tienen programado? Tengo entendido que se ha realizado ya en la parroquia de Santiago Apóstol el día de ayer. En Masaya, pues, lógicamente, ha habido ofensa a la iglesia, a sacerdote. Cada persona aquel que se llama un enemigo a la iglesia, pues, se autoexcomulga. Lamentablemente, es así. No es que la iglesia diga que está excomulgado, sino
también aquellas personas por sus acciones contra lo religioso, contra la ley de Dios, también se excomulga. Padre, ¿cómo va a quedar el tema de las fiestas de la mayordomía? Aquí en Managua se decidió que la iglesia, los sacerdotes iban a asumir la mayordomía de la fiesta de San Domingo. Román, de la iglesia San Miguel de Masaya. A continuación, lo que vamos a poner es declaraciones de Braulio Abarca. Él es de la del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, quien habla sobre la situación que están cometiendo, los delitos que están cometiendo, por así decirlo, la gente que está en el chipote, que es gente que apoya al gobierno, y dicen que están obligando a las personas que le van a ir a dar comida a sus detenidos, los obligan a cantar canciones a favor del presidente. Vamos a escuchar lo que dice Braulio Abarca del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Cuál es la situación de los familiares que están en la catedral? El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos el día de hoy visitó a los familiares de los detenidos, tanto en catedral como en la Dirección de Auxilio Judicial. Lamentablemente, al momento de llegar a las inmediaciones de auxilio judicial, se encontraba un ambiente hostil contra los familiares de los detenidos. Sin embargo, se registran al menos 30 personas afuera de la Dirección de Auxilio Judicial, ya no pegada al portón policial, sino como a 300 o a 200 metros debajo de donde comienza el portón, donde se encuentran. Desde ahí comienzan subiendo un poco, también hay otras personas, como a 100 metros del portón hay otras personas. Sin embargo, observamos que hay un comportamiento hostil de las fuerzas parapoliciales y de los funcionarios públicos que se encuentran en las instalaciones de auxilio judicial. Hoy observamos de que varias personas, alrededor de un grupo de 40 personas afines al gobierno actual nicaragüense, lamentablemente están poniendo música del frente de señal de burla contra las personas que se encuentran detenidas. Están llegando a gritarles terroristas, asesinos, delincuentes, lo cual violenta completamente lo que es el derecho a la dignidad humana y violenta el derecho a la libertad de expresión de las personas que se encuentran acompañadas de sus familiares. Después de estar en el chipote, recibió también las madres y los familiares una visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en compañía de CENIT estuvo también recabando testimonios y la forma en los que estaban recibiendo la Policía Nacional a los familiares. Y denunciamos ante estos medios, tanto nacionales como internacionales, que la Policía Nacional está obligando a las familias a cantar la canción del Frente Sandinista apoyando al gobierno actual para recibirle comida, y en los casos de las mujeres la está obligando a que bailen para poder recibirle comida a sus hijos. De lo contrario, las autoridades de la Policía Nacional del Chipote no le están dejando mandar comida a sus hijos y a sus familiares. Después, ¿fue denunciado el señor? Así es. Hoy se denunció a las tres personas que andaban del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. ¿A cuántas personas le han hecho eso? Alrededor de 40 personas. ¿Ya le han hecho eso? Ya. Desde el día, sí, desde el día que se tomaron el chipote, las fuerzas parapoliciales y los funcionarios públicos obligados por el gobierno actual a estar ahí, están haciendo este comportamiento lesivo contra los derechos humanos de las personas. ¿Qué se piensa hacer sobre esto? Lamentablemente, nosotros en lo primero que nos queda es hacer una denuncia pública, como lo estamos haciendo con los medios de comunicación, y también mandar un comunicado tanto al Alto Comisionado de Naciones Unidas, que estuvo presente, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua. ¿No da ganas de ir a buscar la información de los familiares, entonces, al ir al chipote? Lamentablemente, es una situación muy triste, pero es la única forma que podemos saber si se encuentran ahí. Yo he estado acompañando a algunos familiares. El CENIT ha llegado afuera del portón de auxilio judicial en estos 4 días. El CENIT ha acompañado a los familiares para preguntar. Y lamentablemente, el día del lunes que llegamos allá, nos dimos cuenta que no estaba ahí el joven, pero sí estaba, lo encontraron en el Instituto de Medicina Legal, lamentablemente. Declaraciones de Braulio Abarca del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. Nosotros vamos a tener esto y más aquí en 60 Minutos con Javier Reyes Alba a través de Radio El Pensamiento. Tendremos el desarrollo de más noticias. Por supuesto, agradeciendo a los que nos han sintonizado en directo a través del Facebook Live de Trinchera de la Noticia y a los que nos vayan a sintonizar posteriormente en nuestras redes sociales. Por supuesto, en Canal 72, que transmite para Guaco y Chontales.
60 minutos con Javier Reyes. Noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar, todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle,